Más que una bebida, la cerveza artesanal es un movimiento que pretende rescatar la diversidad de estilos a través de sus aromas, sabores e identidad, con el tipo de maridaje que se utiliza dependiendo el clima o momento. Hasta hace algunos años el tema era un poco confuso para los consumidores acostumbrados a adquirir la bebida comercial. Sin embargo, con el paso del tiempo en nuestra ciudad se ha ido reforzando la cultura cervecera y su consumo y producción es cada vez más popular dentro del mercado. El proceso de elaboración se compone de cuatro ingredientes principales que son agua, malta, lúpulo y levadura. La mezcla de los cereales que son previamente triturados con el agua caliente es el primer paso para convertir el almidón en azúcares para después agregar el lúpulo dependiendo el tipo de cerveza que se vaya a elaborar. La siguiente fase es levaduras y enfriado, donde ocurre la transformación del almidón en alcohol. Una vez terminado el proceso de fabricación, el cual tiene una duración de entre 8 a 10 horas, es necesario esperar un tiempo de maduración. La fermentación dura 2 semanas, más el tiempo de maduración, y ya de ahí se transfiere un barril para poderse consumir. Es decir, una cerveza artesanal en promedio te va a durar 18 días desde que la empiezas a elaborar hasta que te la puedas consumir. Adicionalmente, se pueden agregar frutas, especias o hierbas unidas a la técnica del maestro cervecero, dando un sabor y aroma único y especial. Una de las marcas que se ha distinguido en nuestra ciudad es la cerveza Guasave y Camino Cañero, propiedad de un joven mochitense que se ha dedicado a estudiar su elaboración durante los últimos 3 años y que actualmente cuenta con una capacidad de producción de 700 litros mensuales para el consumo de quienes asisten a su propio establecimiento. Durante este caminar se ha enfocado a dar personalidad a cada sabor a través de sus llamativos nombres que para curiosidad de la gente surgen mediante experiencias propias. ¿Qué nos pasó? ¿Alguna experiencia durante esa misma elaboración? ¿Algún cuento, alguna charla, alguna anécdota que tengamos entre nosotros mismos los que estamos aquí produciendo? Por ahí le vamos poniendo el nombre. Además de que no contiene elementos artificiales, esta bebida te da la oportunidad de crear combinaciones a gusto de cada cliente apoyando la economía local. Su consumo es distinto, como el grado de alcohol es más alto, como la calidad del producto es diferente, sí, la cerveza se degusta de otra manera, en vez de tomarte a lo mejor 12 cervezas, porque pues vienen en promo, aquí te tomas a lo mejor 4 o 5. El cierre de año se ve reflejado en el mayor consumo, sobre todo para los turistas que acuden en esta temporada a degustar de esta bebida. Kenia García, Mega Noticias.